presentaron en la Facultad de Lenguas los libros Horizonte L, de enseñanza del español como lengua extranjera. Es una propuesta que lanzamos desde la universidad para enseñar y aprender español. Está pensada para estudiantes internacionales, para extranjeros no hispanohablantes, y hemos trabajado en una propuesta, si bien anclada en Córdoba, en Argentina, pero con una proyección a toda la América Latina. Comenzó el ciclo ¿De qué seguridad estamos hablando? Para poner en común discusiones, experiencias y herramientas en torno a la temática de la seguridad. Este ciclo se desarrolla en 3 encuentros hasta el mes de noviembre. Que nos parece muy necesario discutir esta temática, que es una preocupación en la sociedad, que está generando fuertes problemáticas en los barrios, en distintos sectores de la población de Córdoba, y que además es un debate que en muchos sectores de la sociedad está tomando caminos complejos. El martes 2 de septiembre a las 19 horas comienza el ciclo de cine peruano, que se desarrollará durante todo el mes en el auditorio del CEPIA. Este ciclo comenzará con la proyección de la película Made in USA. La entrada es libre y gratuita. Todas son películas del año 2000 en adelante, pero están fundamentadas en una realidad muy complicada, compleja, de mucho revuelo que hubo en nuestra sociedad en los 90s, con el terrorismo, con la situación política. Fue un periodo de mucho cambio. Se realizó en la UNC un intercambio internacional sobre sistemas alimentarios locales, agricultura urbana y periurbana y soberanía alimentaria, situación actual y tendencias, en el que se presentaron diversas experiencias nacionales e internacionales sobre la soberanía alimentaria. Significa que los pueblos recuperen y mantengan el derecho de definir su modelo alimentario, sus semillas, cómo producen, qué producen. En este momento hay una transferencia de ese poder de decisión en grandes corporaciones, en grandes cadenas de intermediación. En realidad, uno va perdiendo capacidad de elegir lo que come.